Entonces, ya que su objetivo es evitar que la especie humana se autodestruya o se extinga, están cambiando continuamente las cosas. Hola, soy Alicia y este es Leer en Neon, canal de BookTube. En este canal encontrarás reseñas desde los volúmenes más homéricos hasta los volúmenes más contemporáneos y pasando por muchos géneros: narrativa, dramaturgia, manga, poesía, novela gráfica y más. Yo, como tu show de Squinkly, te llevaré desde el mundo de los vivos hacia el mundo de la literatura, donde todo se pondrá en colores neón. Esta estoy 90% segura de que era una petición. Me pidieron algo de Asimov, de ciencia ficción, y heme aquí. Así es. Arranquemos. ¿Qué libro toca hoy? ¡Tan, tarán! Es El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. La edición que voy a reseñar es de la editorial de Bolsillo y del 2017, aunque el libro fue publicado originalmente en 1955. Este librito en particular tiene 288 páginas. Este es un libro que leí hace varios años, en mi adolescencia, y a pesar de que se fue emborronando en mis recuerdos, siempre me quedé con la noción de que me había gustado mucho. Entonces, releer algunas páginas para poder hacer esta reseña me comprobó dos cosas. Una, que nunca hay que volver a releer los tus clásicos juveniles, porque casi nunca se mantienen a la altura. Y dos, que este no es el caso con Asimov. ¿Te la creyera? No. Sigo convencida de que este es un gran libro. Claro, tiene problemas. Claro, he oído que no es tan bueno como su trilogía de la Fundación, pero sí sigue, mantuvo su estándar. Ah, por cierto, nota, este libro no forma parte de ninguna de las sagas, pero se podría considerarlo como una precuela a la trilogía de la Fundación. Bueno, entonces, esto va así. En el siglo XXVII, la Tierra funda una organización llamada Eternidad, la cual envía emisarios al pasado y al futuro para arreglar el curso de la historia y también para abrir el comercio entre diferentes épocas. Entonces, claramente, los pronósticos y los beneficios obtenidos de cada línea temporal van cambiando. Entonces, los agentes del tiempo, a los cuales se les llama los Eternos, tienen que ir y venir a cada rato y lo hacen mediante este invento llamado The Castle, la tetera, que como un elevador los lleva a pasado, presente, futuro sin más aspavientos, y ellos van alterando las líneas del tiempo. Y claro, el proyecto de la Fundación está integrado solo por las mejores y las más brillantes mentes de todas las épocas. Personas que dejaron de lado su vida, que no pueden tener relaciones, que nunca pueden establecerse, que solo tienen que trabajar en esta Fundación para servir a los demás. Y son casi siempre, invariablemente, hombres. Entonces, Andrew Harlan, que es nuestro protagonista, durante un trabajo se enamora de alguien fuera de su tiempo, de fuera de sus circunstancias, y ahí es donde empieza la historia. Seguramente le sonó conocido, porque este es un concepto que ya se ha trabajado en muchos medios, como quizá Doctor Who, el Ministerio del Tiempo, hasta en Umbrella Academy, que es básicamente la misma idea, o sea, se fusilaron la idea de esta organización. En fin, hay muchos ejemplos. Y bueno, ahora, la Eternidad, la Fundación misma, se encuentra fuera del tiempo. Los especialistas que ahí trabajan estudian los diferentes personajes de la humanidad, sus impactos y las posibles problemáticas que podrían interponerse entre cada acción y logro de la humanidad. Y la verdad, sí se le debe reconocer que El fin de la eternidad habla muy bien de esto llamado el efecto mariposa, de cómo descomponerle el motor a un físico que luego no llega a una conferencia hace que una tecnología nunca se invente. En fin, esto del efecto mariposa realmente se detalla a la perfección. Y pues por eso Asimov pone el foco sobre el libre albedrío, sobre la independencia, sobre cómo los humanos sí tienen la recta libre para tomar sus propias decisiones y las ventajas y desventajas de dejarlos hacer lo que sea. Y aquí viene el misterio principal. Bueno, no principal, pero el que es más intrigante a mi gusto. Que la tetera los puede llevar en un rango de siglos inimaginable, pero ya están llegando como al 70.000 o 150.000 siglos, 70.000 o siglos, 150.000, y no pueden, o sea, no los deja acceder. Y después de ese periodo, después del siglo 150.000, ya no está la Tierra. O sea, sus habitantes y la Tierra se han ido. No entienden cuál es el motivo de la catástrofe, de este apocalipsis. Realmente sí, los taladra, los tortura por las noches, pero no pueden
no pueden explicarse por qué no pueden acceder a estos siglos, a los que llaman los siglos ocultos. Entonces, lo que pasa con este libro es que tiene conceptos impresionantes, maravillosos, muy bien desarrollados, pero los personajes, creo que es un problema con Asimov, que son aburridos. En esta visión de Asimov, que incluye cientos de miles de siglos y diferentes realidades, líneas temporales, no hay solo una en la que haya mujeres científicas o ingenieras que se puedan unir a la fundación. Las pocas que trabajan en Eternidad son, sí, secretarias de bajo rango. Y miren, pues todos estos agentes del tiempo son tan machistas como esperarías de un hombre en los 50. Entonces, Asimov escribe desde su tiempo. He visto unas reseñas que arrojan la palabra incel por ahí, pero yo a esos territorios no me meto. El único personaje femenino con relevancia es Noyes. No sé bien cómo se pronuncia, pero esta mujer, Noyes. ¿Quién es? Sí, lo adivinaron. El interés romántico de Harlan. Pero en cuanto a su personaje, a su historia, hay un giro argumental muy interesante que para mí salva a ese personaje. Entonces, no la quejo. Al final, después de toda la ciencia ficción, esta sigue siendo una bonita historia de amor. Y pues miren, no sé qué decirles de la narrativa. Asimov siento que escribe como un herrero, a golpe de martillo sobre yunque, forjando oraciones sólidas, muy bien hiladas, y de repente te saca unas frases espectaculares que realmente hacen volar tu imaginación. Él es el icono que es, pues gracias a ello. Y pues sí, el problema son sus personajes, casi todos son unidimensionales, y Harlan en lo particular me parece un poquito aburrido. Realmente es más entretenido verlo a él transitar un mundo que conoce y que entiende, que como preocuparse por su estado emocional. No sé, me encantaron las reflexiones acerca de las tradiciones, las costumbres, porque en unos siglos la moda es estar todos calvos, rasurarse las cejas, y en otros es pues todo lo opuesto. Entonces la progresión, la regresión, o más bien el oscilamiento entre las costumbres humanas, entre cómo algunas cosas son el ideal o son el tabú, y cómo se van alternando siglo con siglo, y es casi azaroso, se presenta de una manera muy creativa. Porque todo Harlan lo ve pues con el pragmatismo de un agente del tiempo, que sabe que todo esto va y viene, que las modas son irrelevantes. Y pues creo que todas estas reflexiones encapsulan muy bien lo que nosotros entendemos como el tiempo. Miren, era de mis libros favoritos hace años. Todavía se sostiene. Ya con la mirada de una lectora pues más vieja, sí ya le encuentras más problemas. Y aunque he oído que la trilogía de la Fundación es obra maestra, aún así considero que este libro es necesario para los amantes del género. Maravillosa novela. ¿Quiero leer más de Asimov? ¡Por supuesto! Si fuéramos a catalogar esto como categorías de kaiju, este libro entraría en aventura salvaje fantástica. Te quedarás muy boquiabierta. Y pues eso fue todo. Hasta acá nos quedamos por hoy con leer El Neón. Espero esta reseña de El fin de la eternidad de Isaac Asimov te haya sido de utilidad para decidir si quieres leer o no este libro. Recuerda que si te gustó, dale like, suscríbete, comenta, comparte, revisa si sigues suscrito, y si quieres que yo reseñe alguna otra cosa, déjamelo saber en los comentarios. Lo intentaré, lo prometo. ¡Ah! Y dale a la campanita para ver si eso sirve de algo. Recuerda buscarnos en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram, que por aquí van a aparecer volando, así como mi blog en Wix, que son reportes, reseñas más a profundidad de libros que quizá no verán reseñados en este canal y solo estarán en formato texto. Así que esténse al pendiente. También tengo una columna mensual con la revista Palabrería, que está muy chida. Chequen sus otros contenidos y autores que tienen por sellita de aprobación. También publico con frecuencia con la revista Efecto Antavos y Colofón Revista Literal, así que también chequenla. Y pues nada, aquí seguimos su marchanta de frases, libros y buenos memes de literatura. Entonces, cuídense, lávense las manitas, nos veremos próximamente para una nueva reseña y ¡bye! ¡Shloskwinkle fuera!